Para sumarme al homenaje al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado en Chile y decir profundamente también desde la óptica de esta banca obrera y socialista de que lo que vino a cerrar la dictadura militar como parte de un plan sistemático orquestado mismo en Estados Unidos para varios países latinoamericanos, lo que luego se denominó el Plan Cóndor, plan de guerra contra Latinoamérica que hoy sigue bastante impune, digamos, porque muchos de los que pergeñaron, muchos de los que fueron parte, activos, aplicadores de este Plan Cóndor en Latinoamérica, siguen impunes, han seguido con impunidad. Y la verdad que es una vergüenza a tantos años de las vueltas a las democracias formales que esta gente que llevó adelante, que garantizó, que hizo el golpe militar, hoy la mayoría sigue impune, salvo un puñado, salvo un pequeño puñado, que producto de la lucha de las madres y de los organismos de derechos humanos y la lucha de tantos años, ha logrado llevar a juicio. Y en este homenaje saludar a esa clase obrera chilena de la cual nos sentimos parte, porque somos una clase que no tiene fronteras, como hemos dicho siempre, y que inclusive parte de la inspiración de nuestra lucha en Sanón tiene que ver con esos cordones industriales de los 70 en Chile, donde los trabajadores y trabajadoras tomaban esas fábricas, las ponían a producir ante el boicot de las patronales que querían no solamente derribar un gobierno, sino derribar un proceso revolucionario abierto en América Latina. Y en Chile fueron una clase obrera fuertísima, que no solamente tomaba las fábricas y las ponía a producir en localidades enteras, sino que organizaba la distribución popular de los alimentos para que ante el boicot y ante todo el lockout que hacían las patronales, los trabajadores garantizaban junto a los vecinos la distribución. Y fue un germen enorme ese que vino a liquidar la dictadura militar en Chile y de la cual nos sentimos humildemente continuadores de ese proceso, porque esas banderas no van a quedar solamente. No fue en vano la sangre derramada de miles de hermanos y hermanas chilenas. Y hoy renace justamente con esa juventud en Chile, con esos estudiantes que cuestionan un régimen que todavía no terminó de caer, que es el régimen pinochetista. Las mismas leyes que hoy empalman con la ley antiterrorista son las leyes que tenían. Y yo creo que esto también es de un... Para empalmar y redondear un poco el homenaje, que hay una parte también importante, ¿no? Los trabajadores, la juventud, pero también el pueblo mapuche, que de un lado y otro de la cordillera, con diferentes grados de virulencia, pero sigue siendo atacado acá. No me quiero ir muy lejos, pero acá en Neuquén, nuestra provincia de Neuquén, tenemos 350 mapuches, hermanos mapuches procesados y procesadas por luchar. Y yo escuchaba recién el homenaje, y bueno, y con todo respeto a las autoridades que estuvieron hoy presentes, del pueblo mapuche también, yo escuchaba ese mismo sonido el otro día cuando los compañeros, hermanos y hermanas de la Confederación Mapuche hacían sonar estos instrumentos afuera reclamando también contra el acuerdo con Chevron, y muchos se llevaron balines de bala de goma en sus caras, en sus cabezas, en sus cuerpos, y no hubo el mismo respeto. Y es un respeto que se lucha todo el tiempo para conquistar, obviamente, porque la verdad que no hay muchas expectativas en que se le respeten los derechos en términos absolutos, porque acá es donde empiezan a entrar en juego otros intereses y justamente son intereses económicos, intereses políticos que no tienen que ver justamente con nuestro pueblo originario, sino con países como Estados Unidos, ¿no? Y estoy hablando de la Chevron. Yo para terminar nuestro homenaje, y tiene que ver con el Día del Maestro y del Maestro, yo quiero hacerle justamente un homenaje profundo al maestro que nos volvió a dar un ejemplo hace muy poco tiempo, y es a Carlos Fuentealba. A Carlos Fuentealba, el maestro neuquino que se hizo lamentablemente conocido en todo el mundo por ser un maestro que dejó su vida arriba de una ruta producto de un fusilamiento público del cual los responsables políticos no solamente están impunes, sino que presiden el partido de gobierno del oficialismo o de la primera minoría, como muchas veces gusta llamarse. Y estoy hablando de Sovich, el responsable político del fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuentealba, hoy goza de total impunidad, así como muchos de los actores intermedios. Y está todavía Poblete, preso, el único, que se pasea por las calles cada tanto con la responsabilidad policial, pero después me voy a referir en otros asuntos brevemente,
al quien es hoy el jefe de la policía, el comisario de la Serna, ¿no? Responsable de la impunidad también, inclusive para el mismo Poblete que está condenado a cadena perpetua. Entonces, en este día el maestro, mi homenaje a Carlos Fuentealba y a los trabajadores y trabajadoras de la educación que se organizan para defender la educación pública en toda la provincia, como son los compañeros de ATEN, que bien dignamente llevan esas banderas de los trabajadores y trabajadoras de la educación adelante y que son justamente la organización nacida, construida bajo la dictadura militar en la Argentina, que hoy persiste y sigue manteniendo esas banderas. Y pueden pasar distintos compañeros y compañeras con mayor o menor acuerdo por al frente de esa, pero es una organización, es la organización que se dan los trabajadores y trabajadoras, es la organización que nosotros respetamos, es la organización también de Carlos Fuentealba, y vaya un homenaje en el Día del Maestro también a todos los compañeros y compañeras, y también a la memoria de Carlos Fuentealba. Gracias.